Aníos et le No queremos oír palabra de hombre, ava queremos oír tu preciosa voz. Beshen en el nombre grande yashu omen Siéntense por favor, amados sahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, roe de la quejilago soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Les invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatora, funciona las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta Keilah, no se hace negocio con la palabra del Abacados. Y hágalo pronto porque los tiempos ya están más cortos todavía. Bueno, vamos a iniciar esta serie de temas que le titulé: Bendito es el Abacados. Estudios de la Tanaj, vistos de. ¿Por qué no decirlo así, vistos con lupa hebrea? Bueno, eso. Eso, eso el Eterno puso en mi corazón. Entonces, vamos a ver que el tema le titulé pues, ¿cómo juzgamos? Puede ser en forma afirmativa, ¿cómo juzgamos? O ¿cómo juzgamos? En forma de interrogación, de pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a empezar por esta idea, amado Sajim, y por qué le puse temas con lupa hebrea, porque muchas veces nos ponemos... A leer la Tanaj, pero no analizamos o no logramos comprender más bien, eh, no porque no querramos, sino no comprendemos lo que realmente dice la Tanaj. Voy a empezar por esto. Uno piensa que Elohim perdona a los pecadores comunes y, y corrientes, así decimos aquí en México. Entonces, vamos a empezar por ahí. A ver, ¿cómo pensamos nosotros? El eterno Elohim, ya como mesiánicos pensamos, bueno, Elohim perdona a los pecadores comunes, pero no perdona a los pervertidos. Eso es lo que la mayoría de los mesiánicos, cuando son nuevecitos, piensan. No perdona a los asesinos, no perdona a los perversos, o sea, a los que han hecho perversidad y media. Como por ejemplo, en la Torah se marca que no se ayunte la persona con ningún animal, o sea, que no tenga relaciones íntimas, sexuales con un animal. Bueno, hay gente perversa que lo ha hecho. Y entonces decimos, bueno, nosotros decimos, bueno, pensamos que Elohim puede perdonar a un pecador común, a alguien que se robó una hoja, por ejemplo, que no era de él, o que se robó un refresco, una botella de agua, que no era de él. Lo puede perdonar tal vez, pero no va a perdonar a los asesinos ni a los perversos. Bueno, eso es porque lo vemos desde nuestra óptica, pero no desde la óptica de Elohim. Y de eso se trata. Yo les comenté en los días pasados, un poquito antes de las fiestas, que humildemente les quería compartir cómo debemos de conceptuar o en qué concepto yo, al menos en lo personal. Tengo a Yahshua Hamashiach, Él es el rey, Él es el del Todopoderoso. Entonces, Él es nuestro gran amor, Él es bueno y su primer atributo es el amor. Ahora vamos por favor a la carta de los romanos y vamos a ver qué escribió Shaul inspirado por el Oajacodes. Es que la óptica de nosotros es egoísta cuando uno inicia en el mesianismo, pero ya cuando está uno más crecidito, ya eso tiene que desaparecer. Voy a, voy a ir ministrando. Cuando tengan Romanos 2.1, me dicen un homen gozosos. Aleluya. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A ver todos, amén Bueno, a ver, algo tan sencillo, por ejemplo, mmm, algo tan sencillo, la vestimenta. A veces juzgamos a los demás por su vestimenta, que no está totalmente recatada, pero nosotros es un decir. Cuando son nuevecitos, a lo mejor no veníamos tan recatados como era posible o como el Eterno lo demanda. O, eh, por ejemplo, decirle a una persona, ¿cuántas horas. ¿Cuántas horas? Horas. ¿Cuántas horas? Horas. ¿Cuántas horas hace este fila? Eh, a un nuevecito. Media hora. No, estás muy mal, tienes que orar más, etcétera, etcétera. Pero esa persona ni siquiera ora cinco minutos. Ahora, eso lo he visto en la práctica. Entonces, ¿cómo juzgamos o cómo juzgamos? La idea es que no estamos juzgando rectamente, estamos juzgando según nuestra propia óptica, pero no lo que piensa Elohim. Vamos a suponer, un, un buen juez aquí en la Tierra, que casi no hay, pero bueno, vamos a suponer, un buen juez aquí en la Tierra le da 20 años de prisión a un asesino, o le da 40 años de prisión, pero el crimen fue demasiado... Cruel, vamos a la redundancia. Entonces, el juez dice cadena perpetua. No 20 años ni 40, sino cadena perpetua. O sea, siempre va a estar en la cárcel. ¿Qué piensa la humanidad? ¿Qué piensan los agredidos, los familiares de la persona que fue asesinada? Ellos podían decir. Sí, está bien, está bien, esos 20 años están muy bien, esos 40 años están mejor, la cadena perpetua está mejor, pero a mí no me basta. Es decir, la gente pide más. Estoy hablando de alguien que realmente cometiera un crimen, o sea, un asesinato, y que el juez dijera 20, 40 o según la ley de cada país, o la, 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 la prisión eh, perpetua, o sea, la cadena perpetua. Pero la gente dice, sí, está bien, está bien, qué bueno que le dieron eso, pero a mí no me basta, no me basta, yo quisiera más para este. Y es porque lo estamos viendo desde la perspectiva humana. Ahora, cuando uno ha pasado varias cosas, va uno aprendiendo en la vida, miren. Otros, bueno, otro grupo de la humanidad podía pensar no, 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 no lo perdonen, no lo perdonen, no, no le den nada de perdón. Bueno, Shaul Pablo estuvo presente en el asesinato de Esteban y Yahshua lo perdonó, lo toma para sí y lo emplea para llevar la Besorá, las nuevas buenas de salvación, prácticamente a toda Asia. Y por qué no decirlo a toda Europa. A un asesino. Y tú dirás, ¿pero cómo se le atreve, se atreve usted a decirle, a apartarle el respeto a Pablo? Bueno, ex asesino. Pero él no participó, él iba, él, 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 de él dependía si se mataba también, aparte del Sanedrín, si se mataba o no a Esteban. Si no, después lo vamos a estudiar con profundidad. Ahora. Pero, ¿por qué pedir perdón o no perdón para un asesino común, pero, pero pedir perdón para alguien que ya conocemos que fue un apóstol? No sé si me di a entender. A ver, un hombre común, asesino, está mal, está mal, porque dice en la Torá, no matarás, y más bien dice, no asesinarás. Entonces, ¿Por qué pedir no perdón para alguien que es un asesino común? Y, pe y, y pedir perdón o, o decir, ah, qué bueno que Elohim lo perdonó porque fue un gran apóstol. No, pero en aquel entonces todavía no era apóstol. Es que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Entonces, la, la óptica de un mesiánico tiene que cambiar. Ahora, cuando nosotros vamos viendo eh, que no hemos juzgado con justo juicio como dice Yahshua lógico aquí se traslade una vez dos veces tres veces como marca la Torá quién es Yahshua la Torá viviente se le tiene que tener que expulsado se le tiene que tener como expulsado como gentil y publicano así dice Yahshua sí o no bueno entonces la situación es esta no enfocarnos a lo que ya fue Saúl saúl habló después contra los hedonistas y Shaul también habló contra los moralistas contra los legalistas por eso escribió esto él sabía lo que era haber sido perdonado siendo un asesino o participando pues en un asesinato por eso dicen romanos 21 por lo cual él es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yashua Hamashé nos dice que si hablamos mal de un hermano es como si lo matáramos. Eso es verdad, porque lo dice Yashua, él es el rey. Y por eso hace un momento acabamos de leer el Salmo 11 que tiene que ver con la justicia porque a los justos los guardará el eterno, los bendecirá, pero a los malvados los, a los bendecirá, pero a los malvados les va a caer fuego y azufre en su cabeza ¿está escrito? lo acabamos de leer en el Salmo 11 ahora, Shaul sabía perfectamente por qué estaba escribiendo esto uno estaba inspirado por el Wahacodes. se encontró directamente en primer lugar con Yahshua Mashiach, bendito Elohim y entonces él estaba hablando contra los que son legalistas desde su óptica, no desde la óptica de Elohim. Y Elohim no es legalista, es justo, es justo. Ahora, yo voy a decir una frase, amados, y después me gustaría mucho que la anotaran, por favor. Miren, la mayoría de las personas, no lo anoten ahorita, pongan atención, la mayoría cuela, no sé si se conozca esa palabra, en Chile, cuela, como cuando alguien va, ¿verdad? Utiliza un colador, una coladera. La mayoría cuela o filtra la misericordia, la rajamín del Eterno, con su propia opinión. Ahora sí, anótelo. la mayoría cuela, eso es llegar a la lupa hebrea. La mayoría cuela, filtra la rajem del ohim ¿Cómo lo hace? Con su propia opinión. Repito, la mayoría cuela, filtra la rajamín, las múltiples compasiones de Elohim, pero la filtra con su propia opinión o por su propia opinión. Y entonces, bueno, el Eterno perdona a alguien, pero para la gente no le basta. La gente quiere más. Pero si el Eterno ya perdonó a Shaul, pero la gente quisiera más. Es decir, en pocas palabras, el Eterno lo convirtió en Shaliach. Sí. Pero vamos, si no, se, si no hubiera sido un gran apóstol, porque lo fue Shaul y no lo idolatramos, y fue realmente Raf Shaul, que no significa rabino, sino alguien que el Eterno ha puesto sobre mucha gente, como lo hizo con Shaul. Entonces la persona cuela, entonces viene la información del cielo. Dice el Eterno, "Yo perdono a esta persona porque tuvo un genuino arrepentimiento. Esa es la base de todo." Pero la gente no sabe si se arrepintió o no se arrepintió, pero el Eterno sí sabe si se arrepintió o no se arrepintió. Nosotros pasamos Yom Kippur y yo dije al final, "El Eterno dará un veredicto, es más, ya lo dio." Yo lo dije. Solamente Él sabe quién se arrepintió de corazón y quién no lo hizo. ¿Recuerdan eso? Entonces, la información viene de los Shamaim. El Eterno dice: Perdono a esta persona, o a este o a esta persona. Pero la gente, cuando no ve con lupa hebrea todo esto y tiene su propia óptica, entonces dice: No, yo lo cuelo por mi propia opinión. Lo que dijo Elohim está bien, pero. Tiene que tener también mi punto de vista. Y eso es pecado. Porque estamos juzgando egoístamente, no estamos juzgando bien. Yo creo, amado Sahim, que a todos nos pasó en un momento dado, a todos, a todos, antes de ser mesiánicos, de juzgar así. O cuando éramos en un inicio eh, nuevecitos, pues mesiánicos. Y decíamos, bueno... Pero ¿por qué esto? Ya lo ministraba yo en los dones de baja Codes o en otros temas, que el Eterno da regalos a uno y uno no es nada ni nadie para decirle al Eterno, ¿por qué le regalas a él discernimiento de espíritus y a mí no? Porque está colando o filtrando bajo su propia opinión lo que el Eterno tiene que hacer y eso es imposible porque él es el rey. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos muchos ejemplos en Ataná donde donde el Eterno perdonó cuando hay un auténtico arrepentimiento. Vamos, por favor, a Lucas 15, vamos para allá, y vamos a ver un ejemplo, uno, vamos a ver ahorita uno, y este ejemplo ya lo hemos dicho muchas veces, en Lucas 15, y eso está pasando actualmente, a ver, quiero que buscan Lucas 15, si ¿Sí lo tienen. En el verso 11, no voy a leer todo, dice, también dijo un hombre tenía dos hijos. Ya conoces la historia, ¿verdad? Bueno, entonces el hijo menor pidió la parte de su herencia, eso ya lo hemos ministrado en varias ocasiones y de diferentes maneras, porque hay muchos, o sea, hay un solo sentido, pero muchas enseñanzas acá. Bueno, ¿quién es el hermano mayor que no quiere asistir a la fiesta? Judá. Y eso es lo que le está pasando actualmente a nuestros amados de Casa de Judá, a los cuales bendecimos. El Eterno dijo: Perdona, Perdono a Efraín, perdonaré a Efraín, al hijo menor, a las diez tribus perdidas en su momento, mientras van a estar ciegas y van a idolatrar. Y en el 2008, según las cuentas que tuvimos por la Tanaj, se, se, se rompe eso ya y van a ser libres y me van a buscar e invocarán mi nombre, y guardarán Shabbat. Aleluya. Bueno, ¿qué, ¿quién está colando bajo su propia opinión y bajo su propia óptica el, eh, la opinión del Eterno? La casa de Judá. Ahorita. Por eso hay ese problema. Ahorita entre casa de Judá y casa de Israel, y algunos hermanos me lo han dicho que algunos, no todos, algunos de Casa de Judá les han dicho perrillos a muchos de nuestros hermanos y a veces, no enfrentamientos a golpes, pero sí cosas bastante fuertes. Entonces tenemos el primer ejemplo donde alguien o un grupo, en este caso Casa de Judá, no, no dice no, porque lo perdonas. Y fíjense cómo dice, bueno, el 26 dice... El 25, ahí en Lucas 15. ¿Lo tienen? Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para, para, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ahí está, está filtrando sobre su propia opinión, la opinión, lo que el Eterno, lo que el Padre, el Aba, está determinado, está, ya había determinado. Y no quería entrar. A ver, repitan, y no quería entrar. Sí. Ese no quería entrar es decir, no, yo no estoy de acuerdo con mi Padre. Él lo perdonó, pero yo lo cuelo, lo filtro bajo mi propia opinión y no merece perdón. ¿Cómo ves? Pero no es así. Yahshua es bueno, Yahweh es bueno, Yahweh es bueno. Entonces, tú ves la explicación después y dice: Salió por tanto su padre, salió, fíjate, no había entrado el hijo, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He Aquí tantos años te, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, ya hemos visto que todo eso no tiene un sentido, porque Judá siempre ha tenido la Torah. La idea es esta, Judá coló bajo su propia opinión. Mi padre perdona, pero yo no. Entonces, muchas veces, cuando éramos nuevecitos en el mesianismo o ni siquiera éramos mesiánicos, colábamos la opinión del abacados. Vamos a ver otro ejemplo de, de colar bajo su propia opinión. La, la, lo que el Eterno decreta. Vamos a Mateo, amados, vamos para allá. Mateo, vamos a Mateo capítulo 20. Vamos para allá. Cuando lo tenga, me dicen un amén. Bueno, Mateo 20. Dice el 1, porque el Malhud Hashemai en el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la, otra, de la hora tercera, 9 de la mañana. nueve de la mañana, de, de nosotros, digamos, para que se entienda, del día. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, lo que sea qué justo, porque lo quien es justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta o sea las doce del día de nosotros, por así decirlo, y novena o sea las tres de la tarde e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ya prácticamente para no ser ser, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí eh, todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha, ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Lo que sea qué? Cuando llegó la noche, la, el señor de la viña viene, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, al venir también los primeros eh, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada, cada uno un denario, imagínate las caras ¿sí? y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, ahí está, estaban haciendo la shonjara de, de lava, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los y los ha, ha hecho iguales a nosotros. ¿Y los ha hecho qué? Iguales a nosotros. Que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aleluya. Él es el único bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde la gente pasa, cuela, filtra la opinión, la rajamín de la vaca 2 por su propia opinión. Pero eso no le interesa a la vaca 2. Tú fuiste perdonado y yo también. A lo mejor no, todos cometimos pecados y estábamos destinados a muerte. ¿Sí? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y, y teníamos tanta culpa como un asesino. No, pero yo era bueno, puedes decir, no. Estábamos destinados, to, todos estábamos destituidos de la cabo del eterno. Así dice la Tanaj? Ahora, vamos a... Mira, es como aquel que... Que, que busca los pecados de los demás y está ciego a los suyos. Y a ti te toca buscar ya esa cita. Es decir, está viendo la paja en el ojo de su hermano, pero no ve la viga que tiene en el suyo propio. Bueno, pero aquí está buscando los pecados la persona, está juzgando mal y está ciego a los suyos. Deberíamos de vernos al espejo más frecuentemente todos y así vamos a crecer. Estos temas son para que crezcamos todos. Todos, incluyendo el Roe, los Roín, los Akenín, todos vamos a crecer. Aleluya. Así que todos humildes y nada de que yo soy más que el otro y nada. Ahora vamos otra vez a Romanos, por favor. No pasemos otra vez eso, porque eso sí es pecado. Sabiendo ya la verdad, nosotros no tenemos que por qué juzgar según nuestra propia opinión, sino lo que diga el abacados. Aleluya. Ahora, en Romanos 2, vamos a voy a leer el verso 1, ahora también voy a leer el verso 2. Cuando lo tengan me dicen o no me Por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y son palabras de Yahshua mas sabemos que el juicio de lohín contra los que practican tales cosas es según verdad él es el único que juzga según la verdad entonces nosotros mejor basarnos a la torá entonces a ver si una persona transgrede la torá una vez dos veces tres veces y no entiende es un rebelde podemos expulsarla sin ningún problema no estamos cometiendo pecado no es porque si entonces damos más oportunidad a que siga pecando y contaminando la congregación Caemos en pecado porque estamos en, tomando en poco lo que el Eterno dice en la Torah. O que lo hiciéramos al revés, que con una sola transgresión para afuera. Pero es que hay de transgresiones a transgresiones. Una transgresión puede convertirse en diez transgresiones. Si ¿Sí se me doy a entender. Sí. Bueno, ahora la opinión que nosotros o, o, o que, que nosotros tengamos que se tenga no es lo mismo que el veredicto de Elohim. Anoten esto, la opinión que se tenga, la opinión que tú y que yo tengamos, no es lo mismo que el veredicto de Elohim. No es lo mismo. La opinión que se tenga no es lo mismo que el veredicto. Ahora, él perdonó, eh, el Eterno perdonó a un ladrón. Entonces, ese ladrón se llamaba saqueo, de ahí viene la palabra saquear, ¿sí? Y entonces él se sube a un árbol y Yahshua lo ve, le dice, hoy cenaré contigo. ¿Se acuerdan la historia? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El roja toca, bendito es Yahshua Mashiach, a saqueo y dice, voy a devolver todo. Y si alguien lo ha ofendido, hasta tres, cuatro veces. Así que la idea es un genuino teshuva. En, en pocas palabras, si nosotros juzgamos con nuestro propio juicio y no nos basamos en la Torá, es que la persona cree que está más arriba de Elohim. Pónganlo así: nadie está más allá de la Rajem de Elohim, nadie. O viceversa: nadie está más allá de la Rajamín de Elohim, nadie. Nadie. Nadie está más allá del la Rajamín de Login. A ver, repitan eso, por favor. Omem. Shaul dice: No os hagáis en una, en una parte de la Tanaj. Y en otra parte de la Tanaj, Shaul dice: Ustedes antes eran ladrones, eran esto, eran el otro, pero ahora miren, están nacidos de nuevo. Bueno, si, si nosotros juzgáramos con, con nuestra propia óptica y coláramos la rajamín del Eterno, no habría nadie aquí, no habría nadie aquí, no, pero es que fue ladrón y ya lo perdonó el Eterno, malo si sigue robando, entonces ese va para el infierno, pero si alguien no fue ladrón, o era asaltante, o mató a alguien, o etcétera, X, o adulteró hace tiempo, o etcétera, sí, pero ya lo perdonó Elohim, es decir Amados, preciosos, el mensaje de hoy es muy profundo. Si nosotros aprendemos a ver a la congregación ya limpia como la ve el Eterno a través de la sangre de Mashiach, Yashua, entonces estamos ya del otro lado. Estamos en Malhut. Pero si seguimos criticando a los hermanos por lo que fueron, ahí sí hay graves problemas. Si la concupiscencia no está pagada, y hay un audio sobre la concupiscencia, ahí sí cuidado, hay pecado. Entonces, dice Shaul en otra parte de la Taná que no nos sintamos superiores a los demás, porque eso es orgullo. En pocas palabras, la persona que está juzgando, la persona que está juzgando eh, con su propio juicio, que está colando, filtrando la rajamín del Eterno, ese es ególatra, es orgulloso, y ese es un pecado abominable ante los ojos de Elohim. Nunca tú como Roe. Ni yo lo he hecho como Roe, he expulsado a la gente cuando ha transgredido la Torah, conociendo Torah. Pero aquí no se ha expulsado a un k nunca. nunca. Pues, ¿Para qué lo vamos a expulsar si es k No sé si, si me entienden o me escuchan. O sea, nunca se ha expulsado un K2, nunca. Eso es una mentira, Eso no, no, no se va a expulsar un k pues, Si es k no da lata, no da problemas, ayuda a la que gila, bendice a la que gila, ora, ayuna, se postra, pues ¿qué problema da? Nada. Pues, al contrario que se quede y nos ayude a seguir adelante. Pero nunca, nunca. Ahora, nosotros actualmente, digo, digo actualmente, detestamos, detestamos, el, eh, detestamos el pecado. Antes no lo detestábamos, estábamos en el pecado. Ahora, Elohim es quien trata con los pecadores. Ciertamente en una quejila, en una quejila se abre. Para que vengan los enfermos del alma como un hospital, para que lleguen los enfermos físicos y se sanen. Y es lo mismo una quejilá. Malo, yo ya lo he administrado pues un hospital no todo el tiempo va a tener eh, el mismo enfermo, ¿verdad? Se opera dos, tres días para afuera, a su casa, a, a restablecerse y a trabajar. Pero alguien que está aquí dando problemas, problemas, no, eso no. Se abre la quejilá, llega se restaura y sigue adelante. Pero si sigue dando problemas, Quiere dice que está enfermo, nos puede contaminar a los demás, mejor que se vaya. Ahora, decía yo, Elohim es quien trata con los pecadores. Nosotros tenemos que tratar, pero enseñándoles Torah. Ahora, la gente, ya esto ya lo he escuchado varias veces en esta quejila, la gente disfruta haciendo pedazos con la lengua a los demás. Y eso es juzgar. La lashón jara es juzgar. Entonces, la gente, pueden anotarlo si quieren, disfruta haciendo pedazos con la lengua a los demás. La gente disfruta haciendo pedazos con la lengua a los demás. Bueno, si está haciendo pedazos con la lengua a los demás, es que esa persona, amados alguien, está llena de vanidad. Y se va a llenar más de vanidad por seguir por seguir seguir juzgando juzgando con su propio juicio y, y colando y filtrando la opinión que el eterno tenga de tal o tal persona ahora cómo yo puedo así por ejemplo la torah es alimento para el alma y las las ovejitas se ponen fuertes robustas etcétera ya no toman cualquier pastura revuelta y con idolatría o cábala etcétera entonces lo que yo he visto es esto que un estimulante del ego, o sea un estimulante de la vanidad, es el juzgar con la óptica del hombre y no con la óptica del Elohim, es decir, al colar, al filtrar lo que el Eterno determine para una persona, eso estimula el ego, y no debe de ser eso, estimula la vanidad, porque la persona se siente más que Elohim. ¿Qué es lo que yo he visto con la práctica? La gente en sí, aunque se diga mesiánica, se siente bien juzgando. Pero no la llamó el Eterno a juzgar, sino a ministrar. La gente se siente bien, o sea, goza porque es ególatra, es orgulloso de la persona, y entonces se siente bien pues, por juzgar así, o así porque sí. Sin, un, sin una base. Lo que he visto también es esto, y tú también lo has visto, amado Ajot. La gente se compara. No soy tan malo con Fulano, eso ya lo hemos ministrado muchas veces. No soy tan mala como Sutana o Perengana, no soy tan malo. El problema es que Elohim no nos compara con ellos. Anoten esto. Elohim, o más bien, el problema es que Elohim no nos compara con los pecadores, no nos compara. Él piensa totalmente diferente a nosotros. Bendito es él. Si ¿Sí lo anotaron, así como se los dije, el problema es que Elohim no nos compara con ellos, con los pecadores. Si tú dijeras, es que yo soy mejor que un adúltero. No, pues eso es lógico y eso es tu obligación en que ducha y mi obligación también. El problema es que el ojín, A ver esa frase, omen. El es que el el a ver, fuerte todos, omen. El es que el el Ahora, voy a hacer una pregunta, pero no respondan. Porque el tema es cómo juzgamos en forma de pregunta o… Oh. ¿Cómo juzgamos? No contesten. El Eterno, Elohim Yahweh, ¿con quién nos compara? No contesten. Nos compara con Él. Cuando dice Él, sean santos como yo soy santo, uff, ahí doblamos rodillas. Él nos compara con Él. No te está comparando con un ladrón, un asesino o alguien que lo fue y ya se arrepintió. No. Él nos está comparando con él. ¿Con quién nos compara? Sí. Sean Kadoshim como yo soy Kadosh. ¿Cómo dice? Para los nuevecitos, sean santos como yo soy santo. Sean Kadoshim, sean apartados, sean puros, limpios como yo soy puro y limpio. Bendito es Él. Ahora entonces quedamos enanos, porque si nos comparamos con un adúltero a lo mejor nos sentimos la gran cosa, ¿no? Pero si nos comparamos como Él quiere que nos comparemos, porque Él quiere, Él nos compara con Él, entonces Elohim no juega, Elohim juzga con justo juicio. Es como si dijeran, a veces se ríe uno tanto. A veces tú y yo veíamos las olimpiadas, cosa que no debemos de ver ya jamás. Porque eso se ofrece a dioses falsos, es como si estuvieras viendo sacrificios a dioses falsos el ver las olimpiadas. Muchos van a decir, qué exagerado, es, es un legalista, no, es la verdad. Busca la historia de las olimpiadas y si tú ves las olimpiadas, ay, qué bonito, qué... es como si estuvieras viendo holocaustos a Zeus, así de plano. Ahora. Fíjense, no vamos a ir a las Olimpiadas, es un ejemplo. A ver, alguien que dice, vamos a saltar, vamos a saltar, a ver quién puede saltar más. No, pues yo salté 5 centímetros más, y yo salté 10 centímetros más. Bueno, el saltar 10 centímetros o 20 o 30 o medio metro más que el otro no es razón para jactarse. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Cuando se juega la pelota y que se la avientan y que a uno se le cae, ¡ah, qué burro es, ya se le cayó, jajajaja! Ja, ja, ja. Y al, al otro, no, 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 ni siquiera debemos de jactarnos por, por ser más hábiles en algo, a leer, al al, al, al al hacer deporte para mantenernos en forma, porque eso no es pecado, puedes hacer ejercicio en tu casa en privado y, y, y te vas a mantener muy bien, muy saludable, pero ni siquiera es es… Ahora, ¿por qué dije esto de él saltar? Porque eso es una medida, eso es una medida. Y Elohim no, no nos está comparando con una medida corta, nos está con una, comparando con una medida infinita, que es Él. A ver, ¿salté 10 centímetros más? No, yo soy más que tú. Pero Él nos está diciendo sean santos como yo soy santo. Esa es una medida infinita. ¿o no? ¿quién va anotando? vayan anotando porque tú después tú me vas a ayudar a administrar, aunque está siendo filmado y grabado, por eso se filma y se graba Amado aquí, porque hay cosas que se nos pueden escapar, ya después tú lo revisas en casa él nos está midiendo o nos pide que nos midamos con él, que nos comparemos con él, ahora vamos a Mateo por favor vamos a Mateo bendito es Yahweh es como si aquí alguien de los que sube a ministrar se jacta porque es más hábil para ministrar o... o sea, no somos nada, no, somos, no entremos en juegos del diablo, nada. Ya eso, que reprenda eso. El único grande es Él, el único grande es Él. Aleluya, el único grande es Él, ¿para qué nos, para qué nos hacemos? Bueno, Mateo 5, en el verso 48. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Lo que sí dijo es esto, y está aquí, en Mateo 5, 48. Cuando lo tengan, me dicen un amén todos. Amen. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Abba, que está en los Shamaín, es perfecto. Todos, amén. Ahora, con todo esto que yo les he ministrado hasta este momento. Yo saco una conclusión. Por lo tanto, el único, el único que juzga o que debe de juzgar es Elohim. Nosotros debemos aplicar la Torah, no juzgar. El único que es juez es Yahweh. Nosotros aplicamos la Torah, no juzgamos cuando Yahshua Hamashiach nos dice: juzgad con justo juicio es basado a su Torah, no a nuestra opinión. Repito, el único que juzga es Elohim. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, nosotros cómo juzgamos, porque Yahshua Mashiach dijo, dice, juzgad con justo juicio. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el justo juicio? ¿El mío? ¿El tuyo? No, el de Elohim. Entonces nos pasamos a la Torah. Entonces, si una persona necesita ser puesta en disciplina, porque tenga ya varias reprendas, o, etcétera, o expulsada de la congregación etcétera, tiene que ser basado en la Torah no está, ¿cómo es eso? sino uno de los mandamientos de los 613 preceptos entre tantos es que debemos de ser obedientes a la autoridad el Eterno puso autoridades nosotros tenemos que estar sujetos a autoridad entonces una persona que no se somete a la autoridad está siendo un rebelde ¿o no? a ver, no se escucha bueno, entonces, a ver, Yahshua dijo, dice, porque Él es hoy, uh, de, pa, de, siempre es eterno, el igual de ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, juzgad con justo juicio. ¿Cuál será el buen juicio? El justo juicio, en la torá porque es la Torah viviente, Yahshua. Nos vamos a la Torah. Porque si no, caemos en las primeras letras que tú escribiste en este tema algunas de las primeras letras, que cada quien cuela, filtra lo que dice el Eterno según su propia opinión, y no debe ser así, porque te cae gordo el hermano, lo vas a expulsar, no, no, lo, no, 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 a lo mejor te cae gordo porque, no sé, tuvieron algún roce, algún limpia, eso, y se acabó, aleluya, ¿sí? Bueno, este tema, aunque parece ser sencillo, es algo de lo más difícil, por eso dije que íbamos a hablar con lupa hebrea, porque si no lo vemos bien con lupa, una buena lupa, o sea, un, un aumento, lo podemos pasar por alto. Y entonces seguiremos juzgando o podríamos seguir juzgando según el propio juicio de uno y no debe de ser eso. Ahora, el único bueno es Yahweh. Yo lo menciono en cada oración que hago, Abba. Yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Y hay que hacerlo con sinceridad, amados. No es hipocresía y falsa religiosidad ni nada. El único bueno es él. Por favor, seamos honestos, sí. El tres veces cada dos solamente, Yahweh, quién es Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, nosotros en realidad, aunque tengamos tiempo en la Torá, no somos lo bastante buenos. No me refiero si sabes Torah y te sabes las Parashot y las Japtarot de memoria, no me estoy refiriendo a eso. No somos bastante buenos. Nosotros, si nos ponen un caso, a veces no sabemos qué hacer. ¿A, ¿A qué acudimos? A la Torah. ¿A la Torah? ¿Sí o no? Y a veces me llegan casos. Oiga, Roe, los ancianos, pasó este caso. ¿Qué? Vamos a ver qué dice la Torah. Y ya, aquí está pero no, no, no torciendo la Torah o tratando de la torcer. La Torah no puede ser torcida, pero tratando de torcerla para que salga mi propia opinión, porque si no entonces estoy juzgando mal. Estoy juzgando no con justo juicio, sino con mi propia óptica, mi propia opinión. Ahora, fíjense muy bien, el Eterno tiene rahamín, entonces, a ver, no vamos a juzgar a los que son nuevecitos. Por eso hay que tenerlos, tenerles mucho amor y paciencia a los nuevecitos. Explico esto de una manera práctica. No vamos a juzgar a alguien que salta un centímetro, que salta dos, que salta tres, hasta cinco centímetros. No lo vamos a juzgar. Siendo que tú a lo mejor ya saltas más. Pero no lo vamos a juzgar si solo salta poquitos centímetros. Atención, voy a, voy a decir algo importante. Ahorita lo anotan, pero primero escuchen la enseñanza. los niños, la mayoría de los niños, lo piensan en esta forma porque han sido mal educados. fíjense muy bien lo que voy a decir. por esto, seguramente a ti ya te tocó verlo a mí también como médico y como roe cantidad de veces. los niños piensan así. si logro hacer que mi papá se enoje contra mi hermano, quizá me libre. Ahora anótelo y ahorita lo vamos a traspolar hacia nosotros. Si logro hacer que mi papá se enoje contra mi hermano, quizá yo me libre. Lo vamos a poner así. Si logro hacer que mi papá se enoje contra mi hermano, Quizá yo me libre. A ver, explico. Y ahorita notan ustedes con sus propias, eh, con su propia, eh, no ideas, pero sí eh, haciendo eh, un resumen de la A ver, hace mucho tiempo en una familia, la mamá compró unas cosas. La mamá compró unas cosas a crédito, a crédito. Eso me lo contó una familia. ...y fue real... ...entonces la mamá llegaron a venderle... ...unas faldas, etcétera, etcétera... ...y le dice... ...la otra hermana... ...sí, este... páguemelas las... se las dejo en pagos... ...se las dejo a crédito... ...bueno, entonces este... ...pero ahorita no tengo siquiera para darte... ...el primer pago, no importa... ...yo vengo en 15 días, me das el primer pago... ...y se acabó, sí... ...entonces compró varias faldas... ...uno de los niños de esa casa estaba, se encerró en la recámara de sus papás, sus papás habían salido, empezó a prender cerillos, cosa prohibida para un niño, peligroso, y un cerillo vuela y quema todas las faldas. La mamá no había pagado siquiera. Y otro niño, otro niño eh, de esa misma familia, hizo eh, estragos, en la oficina del papá que estaba en la ca eh, la oficina la tenía en la casa. ¿Cuál de esos dos hijos pecó más? Porque sabían que estaba mal lo que hacía uno y el otro. Entonces el de los el de el pecado más escandaloso fue el del incendio, ¿no? Sí. es que hay pecados más escandalosos que otros. El adulterio es más escandaloso que alguien se robe un clip y nadie lo vea, pero es pecado igual. Lo ve el Eterno igual como el adulterio. Entonces, el, el niño que había hecho estragos en la oficina dijo, voy a, a, a meterle más leña al fuego, ¿no? Para que se enoje mi papá más y le dé una paliza más y quizá yo me libre. ¿Y sí? ¿Se libró? ¿Se libró? El papá después estaba ya tan... Eh, llegó la mamá, pegó de gritos, se, se, mira, este quemó mis faldas. Y el otro niño, atizándole más, sí, papá, tú le has dicho que no juegue con cerillos, es un rebelde, quién sabe qué, quién sabe cuánto, así como... <laughs> Bendito es el abagados. ¿No lo hiciste tú? Bueno, entonces, a ver, lo que sucedió fue que el papá llegó a su oficina, y ni siquiera se dio cuenta que sus papeles estaban hechos un relajo, porque él era el comerciante. Entonces ya empezó a acomodar sus notas, pero rojo de rabia. Ya acomodó, pero ya. Y el otro se libró. Bueno, la mayoría de la gente piensa eso. Quizá, a ver cómo lo leíste, cómo lo escribiste, si logro hacer que mi papá... Ahora ponle adelante con letra grandotota Elohim no actúa así Él no se deja actuar ni engañar por nadie Aleluya Él no se deja engañar por nadie Pero la gente en su poca filtración O sea, en su mala filtración de la rajamín en su, No debe de filtrar nada Pues cuela, filtra la rajamín del eterno y entonces dice: Si hago que mi papá, que el abacado, se enoje más con este, quizá yo me libre. Ese es adúltero. Yo no, soy muy bueno. No, de todas maneras no se va a librar. En esta familia se libró el niño ese. O ya, jovencitos. Pero, pero en, en el plan del abacado, no. Nadie se libra. Él ve todo, lo acabamos de leer. Sus párpados, sus ojos escudriñan todo. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué nos está invitando hoy el Eterno a hacer? Más kadoshim, más santos. O sea, no ver realmente lo que estamos aprendiendo hoy. Dios, Elohim, perdón, no actúa así. Ahora, anoten esto, acusar es comparar. No me estoy refiriendo a Levítico 11, aquel que vio o supo. Y no lo dijo, le es pecado, no me estoy refiriendo a eso. Aquel que, que acusa para excusarse él, porque se está comparando. Acusar es comparar, ¿sí? En este caso de lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora, no anoten esto, véanme tantito, amados Sahim. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? ¿O qué es lo que hacíamos antes? Bueno, antes de admitir mis faltas, buscábamos faltas en otros. Ahora anótenlo así. Antes de admitir mis faltas, buscamos faltas en otros. Es que somos expertos en decir muchas cosas, pero no nos fijamos cómo estamos nosotros. Antes de admitir mis faltas buscamos faltas en otros ya lo dijo Yahshua sobre la viga, de acuerdo la paja, la viga es que nosotros nos creemos muy, muy, o sea ahora ya, vemos con otra óptica, no, no filtramos no colamos no simplemente la rajamín del eterno es así y a algunos da y a otros no da y no es del que quiere ni el que corre sino del que el tiene rajem Vuelvo a repetir el ejemplo de Shaul, antes de ser llamado Shaliah, él intervino en el asesinato de Esteban. Ahora, vamos a ver Romanos, amados a Him. Vamos a ver Romanos. Romanos 2. ¿Tú crees que en la resurrección Shaul me va a estar reclamando? Pablo va a estar, ¿por qué dijiste que, era, que yo hice esto? Porque está escrito. O sea, no creas eso, no él no me va a reclamar nada. <laughs> ¿Y sabes qué? Los vamos a conocer a todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, el rey David, aleluya. Bueno, Romanos 2. ¿Sí, lo tienen? Ahora voy a ver el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿A ver todos? Amén. Es que según la Torah, según la que? Torah, porque Él es la Torah viviente, Yahshua Hamashiach. No colemos ni filtremos, por favor. Primero miremonos cómo estamos, cómo vestimos, cómo hablamos, qué decimos, si estudiamos, no estudiamos y trabajamos, somos flojos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Tres, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio del Elohim. ahí está el hermano que dijo si le meto más leña al fuego si hago que mi papá se enoje quizá me libre y sí se libro, pero no del eterno a ver todos el tres amén ahora estoy seguro que por, por la mente de varios ahorita y de varias zahayot, y no es para penarse, ¿no? Y allá también te está pasando. Sí, cuando éramos niños, yo hice que a mi hermana le diera una tunda, pero yo había hecho varias cosas malas y recibía yo el doble de, de palos. ¡Qué silencio! Es que así fue muchas veces, ¿de acuerdo? Pero ya fuiste perdonado, aleluya. Cuatro, no menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A ver, todos el cuatro, amados, ven. Entonces, si no ha pasado nada en la costa este de Estados Unidos, él porque está esperando que se arrepientan. Pero tarde que temprano como... Nínive se arrepintió, pero por los datos que estamos viendo no se van a arrepentir. Entonces tiene que venir juicio. ¿De acuerdo? Ahora, no menosprecie las riquezas. Entonces no, no menospreciemos que Él es bueno, que Él es paciente, que Él prolonga su rajamín, porque Él es bueno y entonces nos va a guiar al arrepentimiento. Ahora, ¿acaso, bueno, yo no lo he visto, puede el enfermo burlarse de otro enfermo? Sin embargo, sí, hay gente que lo hace. Hay gente del colegio. Oye, me enteré que a Fulanito le dio cáncer. No, hombre, qué pena. Pero por otro lado, está diciendo que se muera. Porque no conocen a Elohim. ¿Cómo que qué pena? Ya quisiera haberlo muerto. Ya Shogamashia reprende sus pensamientos malos de la gente. Pero bueno, la, a la gente más bien. Ahora, mucha atención. Voy a decir algo y después lo anotan. La verdad es que no somos. Miren, la verdad es que no somos dignos, o sea, no solo no solo somos indignos de juzgar, sino hasta incompetentes. Ahora anótenlo. Eso ya no te va a gustar. Pero anótalo. Sí, no somos indignos de juzgar, no solo somos indignos, sino hasta incompetentes. Ahora no te sientas mal. No te sientas mal. Antes yo decía, siente que, siéntete requete mal, pero no, ahora no lo voy a decir. Yo voy a es que te quiero llevar a otra cosa. Te voy a explicar. A ver, lean eso de no solo somos indignos, a ver, Omem. No ahora explico, a ver, yo sin Torah, vamos a suponer que no conociera yo Torá. Oiga, Roe, sí. Esta persona fue casado, sí. Se divorció, sí. Y esto y esto, y se volvió a casar, sí. ¿Que ¿Está bien o está mal? Soy indigno para juzgar. Incompetente, tengo que ir a la Torah. O sea, entonces tengo Torah, busco la Torah de Yahweh. Porque si yo soy indigno, no soy nadie para juzgar a alguien. Pero sí con la Torah. Para que la Torah lo, lo juzgue, pues, Yahweh lo juzgue. Y la verdad, somos incompetentes. Sin Torah, somos incompetentes. ¿O hay alguien aquí que sea competente? No, yo no puedo alzar la mano. Sin Torah, somos incompetentes. Oiga, Roe, hubo esto y esto y esto. Esta mujer hizo esto y esto y esto. ¿Qué opina usted? Sin Torah, pues, me agarro del, del viento y me caigo. O sea, no, no, no hay ni para dónde. Tenemos que ir a la Torah. Entonces eso grábatelo y vas a ver cómo el ego para, para los que van creciendo ya, ya no tenía que tener eso, los nuevecitos hay que ayudarlos. No, somos, no solo somos indignos, sino hasta incompetentes. Necesitamos de la Torah, la verdad. No somos el gran Moré, el gran Roy, el gran... No, hombre, eso es algo... La unción es sí, la da el Eterno bendito a cada uno de los amados aquí. Yo no estoy diciendo que no, a los roín, a los saquenín, eso es cierto. Pero sin Torah, es que el Rahakodes vino porque amaron la Torah. Y entonces Él nos unge, eso ya lo ministré. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es esto, ahorita lo voy a decir, después lo anotan. No sabemos lo suficiente de una persona para juzgarla. Ni siquiera conocemos su vida completa. No sabemos lo suficiente de la persona para juzgarla. No sabemos. En las ministraciones a veces, cuando ya hay más tiempo, como ahorita, y saludamos a todos nuestros amados aquí que vinieron a las fiestas, aleluya, ya los extrañamos. Bendito es Yahweh, ¿los extrañas o no? <laughs> y entonces, las ministraciones así, cuando, cuando vienen muchos, muchos hermanos, son cortititas, no me da tiempo. Pero ya cuando estamos más tranquilos ahora sí, platícame. No, pues esto, 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 Entonces ya conozco más a la persona, pero no para juzgarla, sino para guiarla por el camino de la Torah. No sabemos lo suficiente de su, de, no de su pecado, sino de su pasado. Porque a lo mejor sí pecó, sí, claro, todos fuimos pecadores, pero fue víctima también. Llega un nuevecito, no aplaude. Hay que aplaudir acá, gozate, mira, es Shabbat, etc. Pasa un mes, pasan dos, pasan tres y aplaude. Y hace goza, se le cambió su cara. Pero alguien que tiene 10 años y no aplaude con gozo, ese está enfermo gravemente si sí, es está pero bien enfermo. Pero súper enfermo. Entonces ahí sí es otra cosa ya. Ahora, no juzgar a los nuevos porque decirles vas demasiado lento, ya debes saber más Torá, a un nuevecito no se le dice eso. A alguien que ya tiene 10 años ya se le puede decir, vas pero como tortuga, o sea, muy lento, apúrate. Eso es otra cosa. ¿Saben qué? Lo que ha pasado es esto. Miren, cuando los niños empiezan a caminar, tú lo sabes por tus hijitos. Muchos de ellos quisieron correr y, ¡pum!, un, un, un cabezazo. Se cayeron, se lastimaron y luego les da miedo. Los próximos días les da miedo caminar. Es como aquel que va en su carro y le dan un trancazo o él da un trancazo, después ya no quiere manejar. Pasa un tiempo para que se sane de eso. ¿Sí o no? Entonces probablemente una persona se cayó o, por apresurarse eh, en, en aprender más, tuvo tropiezos en de, de mil formas y nosotros no sabemos nada de eso. Entonces tenemos nosotros que ayudarlo a crecer. Vamos a Filipenses, amados, vamos a para allá. Bendito es el ABCA 2. Aleluya. ¿Cómo juzgamos? No, no filtrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los nuevecitos? Porque aquí hay nuevecitos. El ojín todavía está trabajando en ti. Todavía está trabajando en ti. Y si tú te dejas, te va a ser un. No es para tu orgullo, te va a ser un gran o sea, Por así decirlo. Entonces, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que. Perdón, que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Yahshua HaMashiach Aleluya A ver todos el 6, amén Aleluya, ahora Kefas negó a Yahshua junto al fuego Y estuvo con él tres años y nosotros, que el eterno nos permita no negarlo, no estoy. Ahora tú crees que Kefas sale la resolución. ¿Por qué dijiste que yo lo negué? No, no, no va a ser eso. No va a ser eso. Aleluya. Kefas negó a Yahshua junto al fuego. Se estaba calentando las manos, sí o no? Pero en Shabuot predicó a Yahshua. Con fuego. ¿Por qué? Porque lo perfeccionó. Lo perfeccionó. Y vamos a hablar más. Vamos a hablar más del Brijadashá todavía. Ahora vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 4, 4, 5. Ya voy terminando. Yo no sé si a ti te pase. Cuando digo ya voy terminando, ay, qué padre, qué bueno, ya. O que digas, no, yo quiero más. A veces, cuando estoy preparando los temas, estoy midiendo el tiempo y a veces yo pienso que ya son tales horas y es todavía más temprano y veo el reloj, toda gababa, cada dos, que todavía hay tiempo para hacer más temas. No digo, ay, no, ya estoy cansado, ya voy a dormir, ¿no? No, el que está enamorado de la Torah quiere más. Primera de Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, aleluya, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su exaltación de Elohim. Todos el 5, amén. No no filtrar, dije que la mayoría cuela filtra la rajamín de Elohim con su propia opinión. Eso lo anotaste en un principio. No sé si lo puedas buscar. A ver, la mayoría cuela filtra la rajamín de Elohim por su propia opinión. No sé si lo puedan. ¿Lo tienen? A ver, léanlo todos con gozo. Amén. Ahora con este ejemplo termino. Pongan mucha atención, no anote nadie, nada, nada, nadie. Ahorita lo vas a anotar, pero por favor, no anote nada a nadie. Pongan mucha atención. ¿Sí? Pongan mucha atención. A un criminal lo sentenciaron en su país. Y lo sentenciaron a muerte. Si él hubiera pedido misericordia al pueblo, se lo habrían negado. Hubieran dicho, no, no mereces perdón. Si hubiera pedido perdón al gobierno de ese país, también se lo habrían negado. Si él hubiera pedido perdón a sus víctimas, se lo hubieran negado. Pero él acudió a Yahshua y lo perdonó. El que estaba junto al madero. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ciertamente murió, pero tuvo vida eterna. Anoten ese ejemplo. Lo sentenciaron. ¿Hubiera pedido Rajamín? Nadie lo hubiera perdonado. Ni el pueblo, ni el gobierno, ni las víctimas. No se sabe lo que hizo. Algunos cuentan en la tradición que eran ladrones. Pero no se sabe más, amados, no vamos a inventar cosas. Pero Yahshua lo perdonó. Ahora imagínense si la multitud Ahora nosotros como multitud de creyentes lo hemos leído y la gente lo ha leído en el catolicismo y en el cristianismo pero no lo entiende. Ahora fíjense muy bien si hubieran el gobierno o el, 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 el pueblo, las víctimas hubieran sabido lo que Yahshua le dijo, hubieran dicho, pero cómo cómo que este se va al cielo, ni siquiera a la cárcel, al cielo, al paraíso. Ahora. Lucas 23, verso 43, eh, 42. Lucas 23, verso 42. La gente quisiera haber filtrado el juicio de Elohim. No, a este no lo perdones, mándalo al infierno. Pero bendito es Yahshua Hamashia por su rajamén. Por eso tú y yo estamos acá. Él es bueno, no juzguemos así, no, la, nada de dedo señalador. Tienes Lucas 23, 42, y dijo a Yahshua: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahshua le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el Malhut. Bendito Yahshua Hamashiach. Ahora cierren sus apuntes, amados Ahim. La lección es esta. Entonces, no, 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 nosotros no somos nadie para, para decir. Por eso empecé con la administración de que, bueno, él perdona a alguien que se rompe un clip, pero no a un asesino. Así ah, si se arrepiente, sí, porque qué es lo que hizo este que estaba junto a él, junto a Yahshua arrepentimiento ahora ¿por qué perdonó a la adúltera? Ya se ha ministrado mucho sobre ello a la adúltera porque él sabía los pensamientos del hombre, ya hemos dicho que es Elohim él sabía lo que, él sabía que esa mujer estaba arrepentida por eso la perdonó Aleluya ¿por qué perdonó a este ladrón o asesino no sabemos por qué lo perdonó? porque sabía que se había arrepentido. Pero en nuestro juicio, antes de ser mesiánicos, o tal vez mesiánicos nuevecitos, hubiéramos, no, no, no lo perdones, lo que yo dije, no, no me basta que se vaya al infierno, pero no es así. El eterno es bueno, el eterno es bueno. Abacados, 2, toda, toda gaba por esta administración de tu palabra, no la mía, donde nos enseñas a juzgar con justo juicio. Tú eres bueno, Abacados, y tu gran Rajamín es para siempre. Abba, ciertamente nosotros merecíamos ir al infierno, pero por tu bendito sacrificio en el madero, tu sangre bendita, nosotros ahora somos herederos del reino. Y como se les ministró a los amados aquí en la justificación, tenemos un lugar contigo en tu trono. Y reinaremos contigo por tu inmensa rajamín en el milenio. Tú eres grande, -mashiach, o Mashiach. Omein,